Y nos está escuchando un hombre que tangencialmente conoce todo esto, sí, porque es el subdirector de una de las más importantes consultoras, que es SB Consultores, Martín Bazán. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Nacho saluda. ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Lo mismo, gracias por aguardar, pero por supuesto que estos temas a vos te deben aparecer cuando por ahí preguntás prioridades o temas de preocupación en la gente, y claro, por supuesto, la inseguridad, el tema de la moneda, los precios, pero la salud debe aparecer todo el tiempo, ¿verdad? Sí, totalmente. Sobre todo los servicios, tanto que brinda el Estado como que regula el Estado, son siempre una de las principales preocupaciones que tiene la población, que después se vuelcan a las urnas y que siempre nosotros estamos ahí en el territorio, en los distintos territorios, preguntando cuáles son las principales preocupaciones. Obviamente la salud, las viviendas, la inflación, el tema económico siempre son las principales, ¿no? Terrible, ¿no? Y en la campaña, no, la verdad, por ahora está, bueno, estamos ya en espera al 13 de agosto famoso, pero por ahora no se ha escuchado nada, solo interna y más interna. Pero bueno, se nos viene en pocas horas otro turno importante, que es el de San Juan, y por supuesto ustedes están trabajando en varios distritos importantes, en Buenos Aires, una medición nacional después de la novedad de Sergio Massa en el Unidos por la Patria. Contanos cómo arranca el panorama con el primer día de julio. Bien, el tema más importante, digamos, lo que hemos analizado en el último tiempo fue, una vez que hemos tenido los nombres de los candidatos ya puestos para las PASO, bueno, fue salir al territorio a medir ya con los nombres puestos. Nosotros veníamos haciendo mediciones con posibles precandidaturas, pero bueno, era contrafáctico. Una vez que tuvimos los nombres, salimos al territorio y encontramos bastante títulos, podríamos decir, algunos nos han sorprendido y otros, bueno, eran certezas y se ha consolidado, como lo de Juntos por el Cambio, siendo la fuerza más votada entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Obtuvieron 33.8 en una interna que parece bastante pareja, porque Patricia Bullrich obtuvo 17.3 y 16.5 para Horacio Rodríguez Larreta, en un escenario de PASO. Estamos hablando de menos de un punto de diferencia, menos del margen de error que nosotros podríamos haber obtenido, así que bueno, es casi un empate técnico. Si bien Patricia Bullrich tiene un techo electoral mucho más alto que el de Horacio Rodríguez Larreta, lo cual le da una posibilidad de crecimiento mayor, pero todo parece definirse en la campaña electoral y en cómo se afronten unos y otros la campaña, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo impactó la aparición del candidato único? Bueno, está Grabois, pero el candidato supuestamente único, Sergio Massa, en el panorama. Sergio Massa ha sido el que más ha crecido en ese escenario electoral después de estos anuncios, siendo el candidato más votado individualmente, 24.1 para él en este escenario electoral, 5 para Juan Grabois en lo que sería esa interna de Unión por la Patria, 29.1 para ellos, 4.7 por debajo de Juntos por el Cambio hoy, pero bueno, sí, hemos visto un crecimiento en la imagen de Sergio Massa al ser el candidato único, ha absorbido mucho de los votos que quizá nosotros en una interna o antes medíamos a Guado de Pedro, a Juan Mansur, a distintos dirigentes del Frente de Todos, más del ala kirchnerista, y los ha logrado absorber y consolidando ese voto de candidato único. Unión por la Patria, que si bien tendría el candidato más votado en una elección PASO, pensando en una elección larga, como en el deporte, pensando en un partido largo, en las generales y en el balotaje, si bien falta mucho tiempo, se le haría muy difícil, sobre todo en un balotaje, pensando en que, bueno, hoy tendría que recuperar casi 20 puntos, está en 29, tendría que recuperar por lo menos 20 puntos para llegar a un balotaje y ser verdaderamente competitivo, lo cual parece bastante complejo, ¿no? Bueno, para la consultora, San Juan es muy cara, sus sentimientos. ¿Qué puede pasar en San Juan? ¿Qué datos tienen? ¿Qué perspectiva? Porque bueno, sabemos lo de la corte, ya hubo elecciones comunales, locales en la provincia, y hay mucha expectativa con lo que pueda pasar dentro de pocas horas, ¿no? Sí, una elección donde no hemos realizado algún estudio, lo que creemos es que
Bueno, hay una lógica que se viene dando en las distintas provincias, que es que los oficialismos vienen haciéndose muy fuerte, ¿no? Con o sin la presencia de el candidato o la figura más fuerte que puedan tener unos y otros. Lo vimos en Córdoba la semana pasada, que si bien fue una victoria de Martín Yarlora, el candidato de Juan Schiaretti, muy holgada y más holgada de lo que se pensaba quizás, los oficialismos se siguen imponiendo, una lógica que ha seguido en la mayoría de las provincias, que yo intentaría no nacionalizar las victorias de cada uno en cada provincia, si bien todos van a intentar los dirigentes nacionales, una victoria o una derrota, capitalizarla para unos o para otros. Son elecciones muy territoriales, muy de distrito, que quizás no tienen una verdadera lectura de lo que podría llegar a pasar en las nacionales. Entiendo que el vértigo y querer saber qué puede llegar a pasar en una elección paso, bueno, nos lleva a analizar esos resultados, pero creo que no serían vinculantes. Yo esperaría en San Juan algo similar a lo que viene ocurriendo en el resto de las provincias. Perfecto, bueno, entramos ya en el mes de julio, primer día, va a ser muy muy fuerte la dinámica, va a tomar los hechos, las campañas, las PASO, un poco de tiempo para hacer los espacios obviamente cedidos para las PASO, las primarias de servicios simultáneas obligatorias. Vamos a ver qué nivel de asistencia hay en las elecciones que restan, qué nivel de asistencia habrá en agosto, que es una gran intriga, ¿no? Que ya se ha visto reflejado en algunas elecciones con algunos puntos por debajo del promedio histórico. Sí, hemos tenido a principios de año elecciones muy por debajo, incluso llegando al 50% de participación, tanto en algunas elecciones municipales y elecciones provinciales, y hemos tenido distritos en donde ha superado el promedio. Entonces, bueno, habría que ver qué es lo que pasa en las elecciones generales, algo que es muy difícil de medir cuantitativamente, porque la gente se decide a último momento, ¿no? Hay que seguirlo, porque seguramente es algo que va a implicar o que implica directamente en los resultados que uno puede obtener, tanto para una encuesta como para un resultado general de una elección. La participación es algo fundamental. ¿Quién se beneficia de una poca participación? Generalmente los oficialismos, que son los que tienen una posibilidad de generar algún tipo de movilidad, de que la gente vaya a votar y que se muevan algunos de los sectores, ¿no? Eso sí, seguro, y es para seguirlo de cerca cómo se van dando las participaciones en las distintas provincias. Claro, los oficialismos manejan los aparatos, lo que está por afuera del aparato es lo que modifica el resultado. Totalmente. En Córdoba, acá, la elección del fin de semana pasado, la participación fue del 69%, casi el 70%, algo similar al promedio histórico, no ha habido ninguna variación. Pero bueno, sí, hemos tenido provincias donde la participación ha sido bastante baja, pero hay que ver cómo se da para las elecciones a presidente, que generalmente hay una movilidad mayor en distritos donde ha sido baja, quizá para la elección a gobernador, se le da otra importancia a la elección nacional y hace que tenga una movilidad mayor, ¿no?, de participación. Martín, como siempre, un gran gusto escucharte, gracias por la gentileza, a toda la gente de CB Consultores. Buen fin de semana y bueno, vamos a vivir otro domingo de elecciones provinciales importantes. Ya en el mes de julio va a ser muy rápido, va a pasar volando, vamos a estar en agosto cuando queramos acordarnos. Así que un fuerte abrazo y gracias por la gentileza de siempre. Muchísimas gracias, hasta luego. Martín Bazán es subdirector de consultora CB Consultores.